Perdone. Muy buenos días, señorita. Estamos lanzando en el mercado un nuevo producto. Se trata, en efecto, de resolver rápida y económicamente un grave problema. Numerosas amas de casa nos han otorgado su confianza y, créame, no las hemos defraudado. Nuestra intención no es simplemente, por supuesto, vender este producto, pues estamos seguros y convencidos del agrado general de quienes utilicen Vito Popo. Y por ello este inigualable líquido, que si realmente conserva sus pisos, le será obsequiado si solamente me permite usted ofrecerle una demostración. Solo esperamos que usted sea una afortunada más gracias a Vito Popo. Sin embargo, Vito Popo solo cuesta... Bonita, ¿eh? Sí. Luego entonces... Vulgarmente llamado ácido castrático, el componente básico de Vito Popo es de una tersura cristalina. Es por eso que modestamente nos atrevemos a llamarlo la crema facial de vuestros pisos. Permítame. Observe usted misma la ausencia de olores molestos. Ahora bien, veamos. Me permito atraer su atención sobre la sencillez del procedimiento y la rapidez de su acción vitalizadora. Descuide, conozco sus aprehensiones. He seguido paso a paso la realización técnica y química de mi producto y le doy mi palabra que esto reúne las cualidades que usted esperaba. ¿Se siente usted mal? Me pareció que... No quisiera interrumpir sus labores docentes. De todas formas, aquí concluyo. Y usted, señorita, verá por sus propios ojos el milagro. Me llamo Farnesio. Vito Popo. Otros productos hacen gala de envases desechables, de decolorantes al gusto del cliente. Pamplinas, lo que importa es la calidad. Y esto, señora mía... Perdón. Señorita, no se improvisa. El esfuerzo de cientos de hombres se encuentra aquí resumido. Si yo le dijera que Vito Popo costó miles de pesos, de horas de estudio, de noches en blanco, sacrificios que usted apreciará tanto como yo, ¿no tendría usted un vaso de agua? ¿No prefiere otra cosa? Es para el Vito Popo. Le hace bien. Gracias. Ya está. ¿Tan temprano? Dígame, en serio, ¿qué hace usted aquí? Tratar de ayudarla. Mire, ya es suficiente. Tome usted sus cositas y lárguese con buen viento. Como usted quiera. Le agradezco su hospitalidad en nombre de Vito. Perdone tantas molestias. ¿Le dejo el producto? Llévalo. Buenas tardes, por favor. Aquí tiene. Gracias. De nada. Está empapado. Todos los días del año, 25 veces al día, desde hace 10 años.
compadezco. ¿Puedo preguntarle algo? Si su padre o su hermano fuesen todos los días del año demostrando productos para el piso, ¿usted se avergonzaría? ¿Sabe por qué se lo pregunto? No hace 3 meses que estoy en esto y cada vez me siento más infeliz. Primero vendía calcomanías, después bombas hidráulicas, luego inclusive antigripales. Yo no sé por qué ni para qué. Hace tanto tiempo que solo tengo 2 trajes y unos zapatos. ¿Cuánto cuesta su dito cosa? Ay, por favor. ¿Es usted casado? Soltero. Mire, lo lamento, pero todo esto es absurdo. Tiene razón. Señor Farnesio, ¿cuántos clientes visitó usted hoy? Y normalmente, ¿qué hace después? Bebo una cerveza en un estanquillo y luego sigo. Bien. Yo le ofrezco la cerveza y hasta ahí. Gracias. Señor Farnesio. Señor Farnesio, ¿prefiere usted otra cosa? Tengo un compadre en Jalisco. Y en mayo, durante las vacaciones, suelo ir allá. Me hospedan él y su mujer. Todas las noches, antes de que se vayan a dormir, en la habitación contigua, mi compadre prepara un cóctel con leche, muy refrescante. Hágalo. ¿Tiene licuadora? Sí. Señorita, no vaya a pensar que mis intenciones no son... Es decir, no soy... En fin, si alguien viniera, quizá... Mi nombre es Betty y nadie vendrá. ¿Qué más? ¿Canela? ¿Leche? ¿Hielo? Mm-mm. ¿Azúcar? ¿Blanquillos? ¿Medio limón? ¿Tequila? ¿Contento? Fascinadazo. Nunca me imaginé la presencia de un hombre en mi casa tan temprano. ¿Cómo dice? No, nada. Manos a la obra. Al entrar a su casa, señorita Betty, yo sabía que de alguna manera terminaríamos siendo amigos. En esto yo nunca me equivoco. Después de tantos años... Calcomanías, bombas hidráulicas, antihistamínicos. Antigripales. Por cierto, ¿cuándo se va de viaje? ¿Quién le dijo semejante cosa? Yo no voy a ningún lado. ¿Usted barriendo? ¿La maleta en la entrada? ¿En el mueble de la entrada? ¿El refrigerador vacío? Me fascina observar a la gente y descubrirla a pesar suyo. A mí, en cambio, me repugna hacerlo. Todos los pobres diablos me cuentan su vida.
Y en cuanto a sus suposiciones, tiene usted razón. Me iba a ir y no me fui. ¿Y? Qué afortunado soy. Imagínese. No se haga ilusiones, señor Farnesio. Un clavo saca otro clavo. ¿Su marido? No. Y eso lo hacía fascinante. Ay. Canello. Está por verse. Farnesio. Honestamente, ¿qué es lo que pretende? ¿Caerle bien? ¿Para? ¿Otro? No. Quisiera estar sola. Déjeme quedarme un poco más. Se lo repito, Farnesio, ¿para qué? Quisiera vengarme. ¿De mí? Con usted. ¿Pero de quién entonces? Hace ya más de 2 horas que debería haberme reportado a la compañía. ¿Lo van a despedir? Todavía me quedan los seguros de vida, la venta de peceras, las agencias de viajes. No lo creo. Ese es mi trabajo. Usted no tiene el tipo. Demasiado miserable. Ya lo dijo. Pero no se enfade. No importa. De todas maneras quisiera vengarme. Y lo está logrando. Debería estar en mi trabajo desde hace tiempo. ¿Usted vende viajes? Qué chistoso. Así es siempre. Yo vendo en Serapisos y no tengo casa propia y usted no se va de viaje. Esto está por verse. ¿A dónde iba? San Miguel Regla. Prefiero Acapulco, por lo de los mariscos y los bikinis. Y aparte de los mariscos y los bikinis, ¿qué otra cosa le fascina, Farnesio? Estar acostado y no dormir. Con los ojos bien abiertos, imaginarme cosas. Volverme sordo. Usted le da pena a todo el mundo, ¿verdad? A veces. Así es. Yo también. Puede servirse otro si quiere. Salen 2. Abajo hay una caseta de teléfono. Más le vale. ¿Cómo no, Betty? Farnesio. Farnesio. ¿Ha conocido a muchas mujeres que beben tan temprano con un desconocido en su casa? Varias. Me lo imaginaba. ¿No le parece demasiado? Se acabó el tequila. Usted no me gusta. Ni usted a mí. Será por eso. Si tuviéramos un poco de hielo, imagínese. ¿No prefiere que me desnude también? Vámonos hablando de tú. ¿Eh? Tráete los vasos, ¿no? Se acabó. Lárguese. ¿Ya te fijaste en la vieja gorda de azul ahí enfrente?
Buenas tardes, señora. ¿Qué me importa? Qué bueno que no pasé por su casa. Imagínate lo que pensaría de ti al verme aquí bebiendo tranquilamente. Por piedad, se lo suplico. Absolutamente fascinante. Farnesio. Sí, mi amor. Hasta la próxima. No veo por qué había de dejarlo. Monstruo. Quizá. ¿Pero cómo pudo? Mi estimada Betty, nos parecemos mucho. Mientras usted sacaba mi cartera, yo tuve la precaución de llevarme las llaves. Estaban en la cocina. Ladrón. Bruja. Hoy mismo lo reportaré a su oficina. Lo despedirán. Es inútil. Acabo de renunciar. ¿Qué? Betty. Oh, por favor, ya lo conozco. ¿Por qué regresó por eso? Quería verla. Ya basta, usted está loco. No. Solamente estoy solo. ¿Y la foto, eh? ¿Y la señora con el niño? Dije ser soltero. Soy divorciado. Es decir, abandonado. No la culpo. No tengo a dónde ir. Hablo en serio. Pero esto ya es demasiado. Usted podría ser mi padre. No pretendo nada, Betty. Miente. No. Váyase. Véndame un viaje. A donde sea. Esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿A dónde iría usted? ¿Le molesto? La verdad, no. Es cuestión de un segundo. Tómese su tiempo. ¿Le gustan los lugares asoleados? Prefiero la sombra. Sus deseos serán cumplidos. Con permiso.
qué no grita? ¿Por qué no pide auxilio? ¿Decepcionado? Un consejo. ¿Usted qué haría en mi lugar? Llamar a la policía. Usted está enfermo. Necesita un médico. La creía más inteligente. Sí. Prefiero irme. Queda usted en su casa. No tengo a qué quedarme. ¿Le gustaría que le rogara de rodillas que se quedara? ¿Que me quede? No. Ya no sé. Hágame creer que somos amigos desde hace tiempo. Es todo. No puedo. ¿Por qué? Farnesio, las cosas no son así. ¿No se da cuenta que esto parece un manicomio? Usted y yo aquí, en esta situación. Sería mejor en un bar, o a la salida de la oficina, o quizás en la casa de sus tíos. La gente no puede invadir así la vida de otras personas. No se da cuenta. La creía más segura de sí misma. Soy lo que quiero ser. Lo dudo. ¿Por qué? Usted está sola, a pesar suyo. Bueno, así lo he elegido. ¿Y qué? ¿No lo cree? ¿Y ahora? ¿Qué? Haga algo. ¿Qué? Sea útil. ¿De veras? ¿Qué remedio? Ahora vengo. ¿A dónde va? No hay nada para comer. ¿Cómo entrará? Tú me abrirás la puerta. Si quieres, Betty. Farnesio. Oh.
¿Qué onda? ¿Cómo puede llamarse uno Farnesio? ¿Y si supieras el apellido? A ver. Pídalos. Farnesio Pídalos. Estabas predestinado. Espérate que te voy a decir un secreto. Mira, tengo los boletos para San Miguel Regla. ¿Te imaginas la cara del otro si le dijeran que me fui contigo? El muy idiota cree que me fui sola y desesperada. A estas horas estará pensando que ya me he suicidado. ¿Qué tenía llave? Desde hace 6 meses. Por eso cuando tú entraste, creí que era él. Pedazo de... Farnesio. Te voy a regalar los boletos para San Miguel. Ve y busca a tu mujer y te vas con ella. No, no me lo agradezcas. En serio, no me lo agradezcas. Te los regalo. No sé a dónde anda. Sí sabe. Palabra. Ah, eres un infeliz. Te vas a ir con ella y no le vas a decir a tu mujer cómo los conseguiste. No le diré nada. Muy bien. Ya vengo. Inútil. No voy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿vas o no vas? No voy. Voy contigo. No, ya te dije, no me gustas a mí. No pierdes nada. Shh, espérate. Toma. No me gustan los aviones. No es de avión, tarado, es de tren. Mira, sale hoy a las 6 de la tarde. No voy. No voy. Pues no vayas. ¿Ves? Ahí viene. Ni modo. Te lo perdiste. Esto no le va a gustar nada. Muy buenos días, señorita. Estamos lanzando en el mercado un nuevo producto. Se trata, en efecto, de resolver rápida y económicamente un grave problema. Numerosas amas de casa nos han otorgado su confianza y créame, no las hemos defraudado. Nuestra intención, pídalos. Dábalos. Fatalidad. ¿Cuántos son ustedes? Ingrato. ¿Qué se le ofrece? Sí, a ver, ¿qué? Mal amigo. Puede usted disponer, buen hombre. Tenemos abundante pitopopo. Pero quizás usted también quiera tomarse un trago. Con gusto. No. Compañerito. La señorita no está interesada. Me fui de viaje. Y por eso no estamos.
En mi propia zona. Esto no se hace malagradecido. Hasta luego. El señor Farnesio y yo somos viejos amigos, de manera que su visita no es comercial. Movidoso. Adiós, Dávalos. Egoísta. ¿Por qué no renuncia usted también? Tengo el día libre. Hablador. No insista. ¿Qué no le gustaría irse de viaje con Farnesio? ¿Y su vieja? No, gracias. Traidor. Farnesio. Me mentiste. Así es siempre, señorita. O te vas o te saco. Se queda. Gracias. Grave error, Betty. Yo creo que procede un traguito. No, no. Tome. ¿Y hace mucho que lo conoce a Farnesio? Desde las calcomanías. Betty, yo me voy. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Y cómo lo sacarás a él después? Oiga, güerita, si usted quiere, me echo al pesado este. A ver, échame. Ándale, échame. Salud, maestro. Miserable. Ya está todo decidido. Cuento contigo. Y ahí está de acuerdo. Eso es cosa mía. Tú me conoces. Demasiado. Por eso mismo. Dávalos, esta es mi última oportunidad. No quiero perderla. Que no habría manera de que yo también. Me gusta mucho. Amigo mío, estoy hablando en serio. Siempre la misma loción, ¿no? Les gusta mucho. Huele a estiércol. Pajar jovenazo, aromas de granja. Deberías. En otra ocasión. Ahora yo creo que mejor te... Dame chance, ¿no? No entiendes nada de nada. Ya ligué. No te fijes. Ahora hago como que me voy. Regreso en una hora. Me abres y me toca a mí. No estará dormida. Mejor. O te largas o te largo. A lo macho. Voy como si fuera la primera vez. Cállate. ¿Cómo no? No más que yo te conozco. Antes había jovencitas. Las había maduras, digamos, pasaditas. Tú y yo siempre nos hemos entendido. ¿Por qué? Cerdo. ¿Qué? ¿No te das cuenta? No hay marido. No hay hermano. Se ve que ya lo pide. No me digas que... Eres una mierda. Joven aromas de granja.
Decídete, Dávalos, porque si no, yo creo que te... Ya agarré la onda. Nada más que yo te conozco. Ya no estás para esas danzas. ¿Qué? ¿Le dirás a tu vieja? Que se conforme. Ya ni me acordaba de ella. ¿Habrá algo de comer en la cocina? Sí, pero mejor te vas. Voy allá. Tú vas por ella. Así que cada quien se echa un taco. Mejor te acompaño. ¿No le vas a entrar? Después. Que yo me vaya. Refuerzo no vas a necesitar. Esta vez, no. Mi cabeza. ¿Nos abandonaste? Ojalá. ¿Dónde está el monstruo ese? Pero, Dávalos. Ya basta. Si no me hubiera encerrado. Conchudo. Vamos para afuera. ¿Qué dijo? Ya cayó, ¿no? Rajón.
intruso. Si no fuera porque la señorita está presente, no estaríamos aquí. Le ruego me disculpe. No se preocupe. ¿A qué hora llega el otro? ¿El otro qué? ¿Vendedor? Betty, esta fue una desafortunada casualidad. Ni tanto, hace media hora me encontré a Budillo en la calle. ¿Budillo? No puede ser, estaba en las 7. ¿7 más? No, en la zona 7. Te equivocas, ayer lo asignaron por aquí, a él y a Zenón. ¿Zenón? Huyamos. 2 más 2 son 4. Tengo cubiertos para 6. Muy buena idea. ¿Buena idea qué? Comer. No les abriremos, somos muchos. Dávalos, si usted se fuera a lo mejor. Imposible. Me verían. Me van a preguntar. Y voy a tener que... Chantajista. ¿Cómo evitarlos? Si tocan el timbre, no les abriremos. Son muy listos. Hay que prevenir a los vecinos. Que se cuiden. Mientras comamos. Yo preparo la comida. Tú cuidas la puerta. ¿Y usted, Dávalos? Le ayudo. Ah, no, no. Entonces esperan aquí. Están en su casa. Gracias. Gracias. Y 7 años después tuve la varicela, en el 52. No, perdón, en el 54. El mismo año en que mi hermana menor tuvo triates, eran preciosos. Se le murieron en 3 meses, uno cada 30 días. El día que enterraron al último fue la primera vez que salí a la calle. Había un sol. Me daban ganas de gritar, de estar en una playa rodeada de miles de gentes bañándose, riéndose. Y no vestida de negro, acompañada por el estúpido de mi cuñado, con esa cara de café aspirina, contándome de sus nuevas ilusiones para dentro de 9 meses. No perdió el tiempo. Según me contó mi hermana, la noche del último entierro la volvió a embarazar. Pobre. ¿Enterró a otros 3? Dávalos. No. Por favor. Al que enterraron fue a él, después del bautismo. Esa vez fueron 2 nada más. Pero se pescó un resfriado a la salida de la iglesia y ahora está ya rodeado de sus 3 hijos. ¡Qué tristeza! ¿La viuda? Está pensionada por el gobierno. ¡Qué pena! ¿Por qué? Con esa capacidad deberían ponerla en circulación. Es como el agua. ¿Bendita? No, el agua que tiene memoria. No, 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 por favor. ¿Eh? ¿Memoria? No. ¿Para qué? Para escapar. ¿De quiénes? Otra vez. ¿Por qué quiere escapar el agua? Muy sencillo. El agua se acuerda. Cuando entra en un recipiente... ¿Una tina, por ejemplo? Una tina, exactamente. Entra girando en una dirección. Al salir, se acuerda. Se acuerda. ¿Y eso qué tiene que ver con mi hermana? Sencillísimo. No entiendo. La fuerza de atracción de los cuerpos celestes... Celestes. ...la atrae en la misma dirección. Inversa. ¿Inversa? Inversa. Pero si se le da tiempo suficiente, digamos 2 o 3 meses... el agua se duerme, se olvida. Y si se destapa de sopetón la tina, no sabe qué dirección tomar. Fascinante. ¿Y los cuerpos celestes? Les toma tiempo acordarse. Luego, el agua vuelve a girar en la dirección conveniente. ¿Y cuál es la dirección conveniente? La contraria. ¿La contraria de cuál? A la del principio. Pero yo no sé cuál es la primera. El agua sí. Clarísimo. Solo hay que fijarse. ¿Y si me engaña? Imposible. Siempre toma la derecha. ¿O a la izquierda? Entonces no hay que preocuparse si siempre entra por la derecha. No, pero a veces entra por la izquierda. Muy poco probable. Sí, yo lo he visto. Depende de la tina. Una tina común y corriente como la de mi casa. ¿Y te esperaste 3 meses para verlo salir, Farnesio? No. 3 días. ¿Y por dónde salió? Por la derecha. Ya ves, no falla. No falla. Si él dice que a veces puede por salir la izquierda, por la izquierda. Por la derecha. Por la izquierda. Por la derecha. Ay, por bueno, la izquierda. No se peleen.
Este siempre con sus cuentos. Si yo lo vi. Viste mal. Te apuesto. ¿Y mi hermana? ¿Cuál hermana? ¿No hay más postre? Oh, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hacemos la prueba? Lo que no entiendo... No, nada de pruebas, no. ¿Tienes miedo? ¿Y esto? Ya lo tengo. ¿Qué? Tengo que comprobarlo. Bum 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 b
Me pareció reconocer al señor. Buenas tardes. No tiendas la camisa, el viento cambió de rumbo. ¿Sabes que hoy me internan otra vez? Estaré en el hospital del Ese Corazón. Sala 12, cuarto piso, cama 9, entrando por la izquierda. Me lo aprendí de memoria. También sé que la operación va a tardar 5 horas. Suponen que todo irá bien, si acaso no empeoraré. Te voy a extrañar. Eso ya es algo, me gusta vivir. Tengo que irme. Saludos al señor Javier. De una buena vez. Yo sé que ella lo piensa y no se decide. Una vuelta de rueda hacia la derecha y se acabó. El piso de la azotea es tan resbaladizo. La silla se iría sola. Todos los días ahí, fumando a escondidas, esperando que yo le grite, tírate, pero tírate ya. Javier no podía desayunar desde hace meses. Sentíamos su presencia. Siempre frágil, con su sonrisa franca, como si no pasara nada.
como si ella se hubiera conformado. Nunca la vi de cerca. No sé si vive en el primero, segundo o tercer piso. No conozco a su madre, ni a su padre. Y eso a ella tampoco le importa. Jamás los menciona, solo me pregunta a mí cosas. Me dan ganas de suplicarle que se vaya, de amenazarla, de exigirle que se queje, que llore. Javier fue una noche hacia la ventana. No había nadie. Ella solo viene a una hora. Todos los días. Nunca falla. Y ahora, hoy, se va al hospital. Justo cuando tú llegas. Y no volverá, seguro. Ella lo sabe y no le importa. Monstruo. Nunca miente. Jamás inventa. Javier le preguntó un día qué veía desde ahí arriba. Y ella le contestó, nada. Absolutamente nada. Unos días después bajé la persiana y la espié. Estaba ahí, sin mirar a mi ventana. Sonriente, tranquila. Y le pedí que se fuera. Se hizo para atrás y no la vi más. Sabía que estaba ahí. Me dieron ganas de llorar. Al día siguiente yo le di los buenos días. Betty, los boletos del tren los metí en mi saco. Lo sé. No sé para qué. Acércate. Me siento mal. ¿Miedo? Pena. Estás en mi cama, ¿no es suficiente? No sé por dónde empezar. ¿Tienes algo que decir? Sí. Más bien no. Entonces, ¿quieres que te ayude? No puedo. Ahora no siento. ¿Y quién te pide que sientas? Eres difícil, Betty. Razón de más. Bésame, Farnesio. Quiero que me aceptes. Yo quiero que me tomes. Ojalá tocaran el timbre. ¿Tus amiguitos? Sí. Me quiero ir. Demasiado tarde. Perdóname, Betty. ¿Por no poder o por no querer? No soy sustituto de nadie. Eso que importa. Quedarás satisfecho. Betty, ¿sabes que hubiera podido ser alguien? Y no eres nada. Intenté. Me quise convencer. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? Ahora no estarías aquí. Todavía puedo. Todavía quiero. Tienes que decidir. ¿Ahora o te vas? Ahora. Me habían dicho que después de comer es malo. ¿Arrepentida? No, pero esperaba otra cosa. ¡Ay, Dios! No te reprocho nada. Es que todo esto fue tan precipitado. Al aventón, vamos. Ven, te voy a hacer un dibujo para que entiendas. Gracias, no. Será cuestión de horario. Uno se acostumbra. No quiero acostumbrarme. Lástima. ¿Para ti o para mí? ¿Tú qué crees? Te ves muy seguro de ti mismo. Ya me siento mejor. Contéstame. ¿Notaste alguna diferencia entre yo y alguna otra ocasión de...? No. ¿Entonces para qué? Quería ver hasta dónde te sentías culpable. ¿Sentirme culpable? Nunca abriste los ojos. Estabas crispada. Jovencito, eso tiene que preguntárselo usted mismo. Haces el amor pensando en que ya lo hiciste y que no hay más remedio. Tú querías que enterara todo el vecindario, ¿verdad? No. Esperaba que te olvidaras de lo que estabas haciendo y con quién lo hacías.
¿Y a quién habla? Tú me estuviste espiando. Error. Te estuve viendo. Es lo mismo. ¿Quién diría que te escondes tanto? ¿Yo esconderme? Mentir. ¿Mentir a quién? A ti misma. Debería haberte violado desde un principio. Eso te hubiera gustado. ¿Hablas en serio? Pobre Jacinto. ¿Quién? Javier. ¿Qué tiene que ver? Dime, ¿cómo se arreglaban? ¿Necesitas información? No, puesto que se fue, por algo será. ¿Por qué no te vas? En eso pensaba. Me das asco. ¿Por lo que te dije? Lárgate. Con gusto. Los boletos. Siempre no. Ya sabes dónde están. Que te aproveche. Los zapatitos de Javier ya han de estar a punto, ¿no? Thank you.
que Dios quiera que se alivie. Yo no quiero pensar en que ella se muera. Solo le pido a Dios que me dé resignación, si esos son sus destinos. De que si esa es su voluntad, yo estoy dispuesta a aceptarla mansamente como buena cristiana.